Ustedes, por favor, me confirman que están viendo, pues, sí, en mi pantalla. Sí, Exacto. señor profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, en Es. este momento, esto es en la sala de sistemas. Y lo que quiero es hoy que hagamos como unos ejercicios en clase, que también, sí, dependiendo de cómo los hagan, pues van a ser bonos, para que ustedes mismos pues conozcan más de algunas otras comunicaciones colectivas aparte de las que vieron. Antes de seguir, quería como anotarles un par de preguntas que me decían que en las que me mostraban. A ver, había varias cosas en el ejercicio pequeño que se dejó. Una cosa era que cuando utilizaban broadcast, en algunos casos broadcast era menos eficiente, tenía menos ancho de banda que los NPI send y NPI receive. Pero una de las explicaciones era, como habíamos visto en clase, que el número de procesos era muy pequeño. Entonces, digamos que la ventaja de broadcast se ve más cuando el número de pequeños es más grande. Empecemos por ahí. Y la otra es que en algunos casos no les funcionaba cuando intentaban hacer, digamos, el ejercicio, pero en varias máquinas, pero eso simplemente es porque todavía estamos como reconfigurando en la sala, entonces no con todo, no entre todos funciona, pero pues eso era un extra, entonces no pasa nada si no se hizo. ¿Listo? Entonces lo que estoy mostrando acá es que hay muchas más operaciones colectivas. Definitivamente tenemos que tener en la cabeza que cuando tenemos muchos procesos, las comunicaciones colectivas son más eficientes que las comunicaciones punto a punto. Y es útil saber qué más existe. En este momento hemos visto apenas el broadcast y el reduce. Son los únicos que hemos utilizado nosotros hasta este momento. Pero pues hay más operaciones colectivas. Les voy a copiar este link por si acaso, para que lo tengan. Y digamos que vamos a ver esta parte de ilustración, y la idea del ejercicio es que ustedes, hoy los voy a dividir en unos grupos, y en esos grupos van a implementar ejemplos de precisamente este tipo de operaciones colectivas, ¿ok? Porque pues uno va y lee y habla, y entonces esta hace esto, y esta hace esto, hace esto, pero no hay nada mejor que uno programarlo y verlo, ¿está bien? Entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy para terminar de aprender cómo la mayoría de las operaciones de comunicación colectiva más importantes. Hay más todavía, pero digamos que con esto ustedes quedan con un overview bastante, bastante bueno. Voy a buscar aquí el Teams este y venga a ver si se los puedo copiar. Sí, ahí está. Ah, sí, está funcionando de maravilla. Entonces, empecemos. La que hemos visto nosotros, que es el broadcast normal. A ver si se puede agrandar, sí. El broadcast normal lo que hace es que tenemos, aquí le llaman nodos, pero pensemos que no son nodos para no confundirnos con pensar que son computadores, piensen los que son procesos. Cuando se dice aquí nodo, se dice proceso. Entonces tenemos estos procesos y el proceso A hizo un broadcast a todo el mundo. Recordemos que lo que esto está haciendo es que todo el mundo va a recibir la misma variable. Esto puede ser un número o puede ser un arreglo también. Y se va a sobreescribir el buffer. No tenemos que hacer send, no tenemos que hacer receive. Esto es una llamada bloqueante. Esto se optimiza para que cuando uno tenga muchos procesos, no es que sea que el uno le manda a cada uno de ellos, sino que el uno le manda a tres de esos y esos tres a otros tres cada uno, y así sucesivamente, de una forma mucho más eficiente. Entonces, esta es una operación rápida, efectiva, de compartir información entre todos, teniendo en cuenta que el buffer que uno envía se va a sobreescribir en los demás procesos con el valor que yo envíe. Eso es como lo que hay que tener en cuenta. Entonces, esto ya lo vimos nosotros. Y el reduce es, digamos, uno podría pensar que es casi el inverso, pero no lo es, porque es que el reduce además se realiza una operación. Esta F que tenemos acá quiere decir que estamos haciendo como una operación sobre los datos. Entonces, le estamos pidiendo a todos nuestros procesos, denme por favor sus valores de cierta variable. Digamos que este proceso contiene valor A, este el B, este el C, esto representa números. Y si hace una operación entre esos procesos, y entre esos valores, perdón, y al final eso se me reduce en el nodo que llamó al reduce, se me reduce en el root del reduce, se me reduce un valor. Entonces, si digamos yo le pido la suma, pues me lo suma. Si le pido el mínimo, me da el mínimo. Si le pido la ubicación del mínimo, me dice cuál de estos es el que tiene el mínimo. Cosas de ese estilo. Sigue siendo una operación colectiva, pero es además de reducción a través de una operación. ¿Qué significa, por ejemplo, una que no hemos visto? El all reduce. All reduce lo que hace es que se hace la reducción y al final el resultado se le manda a todo el mundo. Es como si ustedes hubieran hecho un reduce y después de eso hubieran hecho un broadcast.
¿Listo? Entonces uno podría pensar que es lo mismo, equivalentemente lo mismo, pero el all-reduce digamos, se implementa de una manera que puede llegar a ser un poco más eficiente que llamar por aparte primero al reduce y después al broadcast. ¿Listo? Entonces esto es lo que hace el all-reduce. Sencillo. ¿Cómo podría no probar esto? ¿Cómo quisiéramos probar esto? Pues nada, hacemos varios nodos, cada uno tiene un valor que depende, digamos, de, qué sé yo, de sus bits. Y entonces hacemos un all-reduce y después imprimimos en tres de esos nodos y vemos que todos tienen el mismo valor. En cambio, si hubiéramos hecho solamente un reduce, solamente el primer nodo tendría ese valor y los demás pues no tendrían ese valor porque ahí no se hizo ese reduce. Simplemente esa es la idea. Existen otros, como por ejemplo estos que se llaman prefix sum scan, que es una X scan. Cuando se hace este scan es como sumas parciales. Entonces, uno, digamos, va sumando dependiendo de los rangos. Si yo soy el proceso, digamos, 1, yo sumo lo que tiene 0 y lo que tengo yo. Si yo soy el 2, yo sumo lo que tienen los anteriores míos. Y así sucesivamente, conmigo. Entonces, se va haciendo como una suma parcial. Este tipo de operaciones, pues, digamos que ustedes dirán, tan específicas, ¿para qué servirán? Pues, eso sirve precisamente en algunos casos en que se necesita. Es que eso depende mucho de las aplicaciones. Y pues en MPI simplemente se está tratando como de tener esas posibilidades implementadas, porque ya en la práctica resulta que este tipo de problemas sí se necesita. Entonces esto lo que hace es una suma parcial, para que ustedes lo vean. Es simplemente una suma parcial y ya está. Entonces esta es otra operación colectiva, un barrier, también lo hemos visto algunas veces, no lo hemos usado explícitamente, pero es para sincronizar a todo el mundo. Hemos visto también que el barrier lo que hace es, así yo tenga procesos que ya terminaron, todo el mundo tiene que esperar aquí en el barrier hasta que todo el mundo llegue y luego sí continúa. Entonces es una forma como de sincronizar a todo el mundo en el mismo punto del programa. Vamos ahora a unas que tienen que ver con operaciones, piénsenlo como matriciales, vectoriales, matriciales. Y empezamos por el getter. El getter lo que hace es que de cada elemento toma un valor, de cada uno de los procesos toma un valor y lo reúne en el proceso que llamó, lo reúne todos secuencialmente. Ojo porque estas no tienen que ser números necesariamente, pueden ser vectores, arrays, entonces esto puede ser 1000, 1000 y 1000. Y al final tendremos 1000 acá, 1000 acá, 1000 acá. O sea, en total este arreglo donde llegan todos los datos tiene que tener un tamaño 3000. ¿Ok? De hecho, no tiene que ser de la misma magnitud. Puede ser este de 1000, 2000 y 3000 y al final todo esto tendrá que medir 6000. Eso es el getter B, que también lo van a probar ustedes hoy. Entonces, esto es lo que hace el getter. Getter entonces reúne secuencialmente, miren que no aplico ninguna operación de reducción ni nada, simplemente los puso uno detrás del otro. Está limitado por memoria, obviamente, porque si esto mide 8 gigas, 8 gigas y 8 gigas, cuando yo lo mande aquí al nodo que llamó, pues va a tener que tener guardados 24 gigas. Entonces eso de pronto no funciona. Entonces esa es, digamos, una restricción, pero este getter es útil. Miren que es como transponer también un vector. Tenía un vector, pero que estaba distribuido y ahora lo tengo unido y transpuesto en un solo nodo. El all getter es básicamente lo mismo, pero todo el mundo se va a quedar con el resultado, ¿cierto? Entonces, este A se le manda a todo el mundo, el B se le manda a todo el mundo y el C a todo el mundo, y todos tienen el mismo resultado. Es por si necesitamos tener esta información sincronizada en todos ellos. De nuevo, podríamos haber hecho un gather y luego hacer un broadcast de todo esto a todo el mundo, pero es más eficiente hacerlo de esta manera, con un all gather. El scatter, lo que hace el scatter es lo contrario. Tenemos este vector y lo vamos a partir en nuestros nodos. Se me hace raro que esté escrito CBA y no ABC. Para los que les toque ahorita verificar el scatter, nos muestran claramente, digamos, si este es el orden o es más bien ABC y se reparten así, porque lo que yo tengo entendido es que es A, B y C. Y se parte la primera parte, va al primer nodo, la segunda parte va al segundo y el tercero al tercero. Entonces, revisar eso. Pero esta es la idea, esto es lo que hace el scatter, como partirlo, repartirles pedazos. De nuevo, está limitado por memoria porque pues, el arreglo tiene que existir aquí completamente, no está distribuido, sino que después se distribuye, pero ya tenía que existir acá. Entonces, de todas maneras, está limitado por la memoria máxima que se pueda utilizar aquí. Y esta comunicación all-to-all es compartir un montón de elementos entre todos ellos. Este all-to-all, ustedes pueden buscar más visualizaciones, pero observen, el nodo 1 tiene A1, A2 y A3,
el nodo 2, bueno, el proceso 2B1, B2B3, 3C1, C2C3, miren los resultados que le quedan al proceso 1. El proceso 1 va a quedar con A1, con B1 y con C1. Si ustedes se fijan, si ustedes colocaron, digamos, estos nodos uno con el otro, tenían aquí A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, y ahora les quedó A1, B1, C1, A2, B2, C2 y A3, C3, B3, C3. O sea que básicamente es como si uno estuviera transponiendo una matriz. Eso es lo que uno está haciendo acá, realmente. Como transponer una matriz donde este tenía un pedazo, este tenía un pedazo y este otro tenía un pedazo. Y cuando hicimos el all to all, se transpuso y entonces este quedó con el pedazo suyo, pero de la matriz transpuesta. Este quedó con el pedazo suyo de la matriz transpuesta, y así sencillamente. Entonces, con esta llamada uno puede hacer una transposición de una matriz que está en memoria distribuida, porque mire que definitivamente ninguno se queda con la memoria completa de la matriz almohada, sino que se queda con el pedazo correspondiente. Entonces, estos son el tipo de... ¿De qué? De algoritmos útiles de comunicación colectiva que vamos a verificar el día de hoy. Y pues ya, entonces... Vamos a pasar a mirar bien cómo es que vamos a hacer eso. Como les digo, pues la idea es que más bien ustedes lo programen para que ustedes lo entiendan mucho más. Ahorita deben estar viendo esto bien chiquito, ¿cierto? Sí, profe. Espérate a ver un momentico. Este va quedando más grande, ¿cierto? Sí. Entonces, como les decía, digamos inicialmente yo tenía como que vamos a hacer un scatter, un gather, pero después preferí como que hiciéramos esto como un ejercicio. Aquí hay un ejercicio básico, pero ese no es el que vamos a hacer. Hay muchas más comunicaciones colectivas. Aquí están varios links. Esto que yo les estoy mostrando acá, pues aparece en la página web de donde yo renderizo todo esto en HTML. Esa de Aircom. Entonces, la idea es que vamos a hacer esto. Vamos a hacer más o menos 6 grupos. Y al grupo 1 le va a corresponder MPI Scatter, MPI Gather y MPI All Gather. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada grupo? Lo que tienen que hacer ustedes es coger y armar un programa que muestre estos comportamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona MPI Scatter? Entonces, la idea es que tengan un arreglo en el nodo que va a llamar a los demás. Impriman antes cuánto tenían los demás en ese arreglo e impriman después de hacer el MPI Scatter que tienen ahora para mostrar realmente que lo que se hizo fue compartir ese arreglo con la sintaxis de MPI Scatter. E igual con Gather, imprimir antes que tenían algunos de los nodos, no todos porque si son muchos pues sería demasiado, que tenían en esos arreglos donde se van a guardar las cosas y después del Gather que tienen ahora. Y lo mismo con el MPI Gather. Igual va a pasar acá. Tienen que buscar la documentación también de este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el scatter B. Scatter B es variable. Entonces, yo ya no mando el mismo tamaño a todo el mundo, sino que los tamaños van a cambiar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo un arreglo de 6 elementos, le voy a mandar solamente el primer elemento al nodo 0, los otros 2 que le siguen al nodo 1 y los otros 3 al nodo 2. Entonces, el tamaño de lo que uno está enviando es variable. Igual con el MPI Gather B. Entonces, de nuevo, hacer un programa que muestre el funcionamiento. La idea es que cuando volvamos de los breakout rooms, ustedes, cada grupo, va a ir mostrándonos el programa y va a irnos mostrando el funcionamiento. Esa es como la idea. Luego hay otro con el MPI all to all y all to all B, que también es variable. ¿Sí? Entonces, leer la documentación e implementarlo. Otro grupo con el reduce y el reduce scatter. Ese no lo vimos ahorita, pero también existe. Entonces, mirar la documentación y ver qué es lo que significa. ¿Qué significará reduce scatter? ¿Listo? Entonces, también, un programa que muestre el reduce, un programa que muestre el reduce scatter. Otros que tienen el MPI scan y el MPI xscan, con lo de las sumas parciales más otras cosas. Y hay otro grupo, el sexto, que lo que va a tener que hacer es el MPI all reduce, pero con muchas operaciones. Por ejemplo, mostrar qué pasa si utiliza la operación de mínimo, la de máximo, suma, multiplicación, si al menos estas 4 operaciones, mostrar los diferentes resultados ya en un programa sencillo. Y eso es todo lo que se va a hacer hoy. Entonces, déjenme ver si les puedo copiar este link, donde también hay alguna documentación de lo que estamos hablando. Ah, no, me salió otra vez el de Wikipedia.
profe. Aquí se los copié, señor. Yo tenía una pregunta con respecto a la barrera que implementa el broadcast, que no estoy, o sea, no lo he probado, pero no se me viene a la cabeza cómo poder implementarlo. No sé si de pronto espera que todos lleguen a la misma línea de código del broadcast. Sí, básicamente se pone como una marca en el código y se espera que todo el mundo esté ahí, simplemente. Entonces, digamos que puede ser una llamada bloqueante. Digamos que cómo implementaríamos esa barrera. Entonces, yo lo que podría hacer es hacer un MPI bloqueante que envíe a cada uno de ellos, y hasta que ellos no me confirmen que recibieron, no quiere decir que todos no llegaron ahí. Entonces, nadie puede salir hasta que yo termine de salir de esa bloqueante y les mande una señal. Pero eso es lo que hace, exactamente lo que tú dijiste. Pone como una máquina, una marca, pongámoslo así de forma sencilla, una marca en esa línea de código, y hasta que todo el mundo llegue ahí y avise que llegó ahí, entonces tiene que haber internamente una llamada de comunicación para que todo el mundo indique que todos están ahí, se puede continuar. Nosotros hemos estado utilizando como el status ignore y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero esto, nosotros, digamos, si estaremos utilizando el status, o sea, no estaremos ignorando el status cuando hacemos llamadas no bloqueantes. Entonces, de esa manera es que uno puede esperar a que todo el mundo llegue a cierto punto. Uno le dice, listo, arranquen, hagan las cosas, pero cuando lleguen acá, todo el mundo tiene que esperarse hasta que me manden la información de que todos están ahí. Digamos que eso es ya implementación interna del sistema, pero básicamente es eso. Todo el mundo se bloquea en una línea hasta que todo el mundo llega. Entonces, todo el mundo se tiene que comunicar al final a decir, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Pero todo eso es interno y es eficiente. Ok. No, es que como la clase pasada habíamos pensado en meter el broadcast dentro de un if, entonces no sé si de pronto ahí se bloquearía el programa, pero pues supongo que será interno. Pues sí, digamos que ya vimos la vez pasada que el if no era necesario, ¿cierto? Que precisamente el ejercicio estaba en que uno estaba acostumbrado a que tenía que poner un if para decir quién enviaba y quién recibía, pero en el broadcast, solamente con especificar el root, internamente nuestra librería se encarga de saber quién envía, quién recibe y todo eso. Entonces el if desaparecía. ¿Qué pasa si metemos el if ahí? Pues, a ver. Pasaría algo, depende de ese if. Sí, a ver, tenemos en el broadcast, cuando tú lo haces, tú llamas, ¿cierto? Con un root, que es el que va a hacer la llamada, digamos, el que va a compartir sus datos. Si ese root es diferente al del if, entonces, si digamos el root es el 1, pero ese if entras con el 0 a hacer el MPI broadcast, entonces es raro, porque entonces el 0 nunca ejecutaría la llamada del broadcast. Entonces, sí, eso es un problema. O sea, no es necesario el if y de hecho nos puede meter en problemas. Entonces, dejémoslo así. No es necesario. Listo, listo. ¿Listo? Listo. Dicen que ninguna de las dos páginas les cargó, que le salió error. Revisar de pronto si faltó la L. Vengan a ver cómo quedaron los links. En el último faltó una L, quedó escrita, pero no es HTM, sino HTML. Sí, en el de Rookie HPC tiene que ponerle una P al final porque es .php. Y en el de MPI Forum tiene que ser HTML. Listo, me quedaron los links cortados. ¿Listo, Juan? Jackson, Sara, todos los que tenían problemas ahí con los links. A ver si los copio bien esta vez. Listos. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que necesitan? Piensen que ya están en los grupos. ¿Cuánto tiempo creen que necesitan para hacer este ejercicio? ¿15 minutos? ¿Qué proponen? ¿Media hora? Yo considero que media hora es como lo mínimo, pero depende de que ustedes lo utilicen apropiadamente. Por favor, cuando entren a trabajar en los grupos, no vayan a empezar a gastarse 10 minutos, 15 minutos pensando en cómo van a hacer para sincronizarse. Entren y de una escojan, o alguien sea el voluntario y dice, yo comparto mi pantalla y entre todos vamos hablando acá. O no, lo vamos a hacer en, no sé, en Replit, y ahí compartimos el código entre todos, nos vamos ayudando. Como sea, pero que eso sean 2 minutos nomás decidiendo, ¿listo? No se queden en esa parálisis ahí y empiezan a trabajar de una vez. Entonces, listo, van a tener 30 minutos. Ok, Sara, el primer link le falta una P, o sea, termina en PHP.
Y el segundo link, una L, termina en HTML. Y eso es todo. Entonces, dependiendo, tómele una foto a esta distribución, por favor, a esta distribución del trabajo. Dependiendo de qué le toque a cada grupo, o sea, en qué grupo queden ustedes, pues les va a tocar uno de estos. Cuando ustedes entren a los breakout rooms, ¿les sale en qué breakout room están? ¿En sala 1, sala 2, room 1 o algo así? ¿Sí les sale ese número o no? Sí, profe, la vez pasada salía. Perfecto. Entonces, tómenle la foto para que sepan cuál sería su distribución y yo voy a ir armando aquí los breakout rooms. A ver, ¿cuántos hay? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos, tres. Más o menos, ahora otra pregunta. ¿Quieren que sean en grupos? Bueno, si tenemos 6 tareas, 5, 3, 15. Pues les iba a proponer que si querían grupos de 2 o de 3, pero como hay pocas personas, entonces pues va probablemente a ser grupos de 2. Si alguien no puede hablar, si digamos tiene dañado el micrófono, de todas maneras participe en el chat de alguna manera para ayudar a sus compañeros. ¿Ok? 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, lo que podemos hacer es hacer solamente 4 grupos para que queden más o menos de a 3, para que se ayuden y si alguno no puede hablar mucho, pues ayuda y es bueno que discutan. Entonces, ¿están de acuerdo con grupos de a 3? Sí, sí, sí. Listo, entonces tenemos 4 grupos, sí. Entonces vamos a hacer solamente 4 tareas. Ok. O sea, ya saben que esto es automático, es al azar. Yo no tengo ahí ninguna forma, digamos, de cambiar eso. Podría hacerlos a mano, pero pues nos demoraríamos mucho más. Ya están los grupos armados, quedaron todos de 3. Entonces, bueno, 30 minutos, o sea que a las 12 y 4 minutos nos volvemos a ver. Chao. Profe, ¿está por ahí? Hola, Santiago. Hola, profe. Es que se me acabó de trabar el computador antes de que hicieras los grupos. Bueno, me tocó salir. Bueno, ya cuando entro ya creo que los has mandado a los grupos. Sí, voy a tratar de asignarte. Ok, profe. Gracias. ¿Ah? Vamos a mandarte al 4 a ver si sale bien. Listo. Él supuestamente te está asignando en algún momento de mandarte. Oh, shit. Ya volvimos. Ah, ya me sacaron. Sí, ya volvimos. Listo. Entonces vamos a, en apenas 3 minutos cada grupo, nos van a mostrar el código que alcanzaron a hacer y cómo funciona. Y listo. Entonces empezamos con el room 1. Y el room 1 tenía la tarea de hacer scatter, gather y all gather, lo que hayan alcanzado. ¿Quién va a compartir pantalla comenzando desde ya? Yo, profe, ya comparto. Listo, rápido, listo. 3 minutos, nos dices cuál era la idea de la función que implementaron y la ejecución y nos muestras que efectivamente hay. Listo, pues aquí con la wiki es más gráfico. Gather pues enviaba de muchos procesos a uno solo. Olgarer actualizaba todos los nodos y el scatter pues dividía a cada uno. Entonces lo que tenemos acá en las funciones, pues creamos un arreglo data que iba a llenarse pues dependiendo del bit de tamaño size que se lo pasamos por como un parámetro. Lo que se hace es tomar o luego hacer un buffer de tamaño size por np porque eso es lo que se va a recibir. Entonces se envía a data 0 con el tamaño size, el tipo de elementos que tiene lo que se va a enviar, a dónde se envía, pues obviamente el tamaño va a ser el mismo y de ahí para allá pues lo único que incluye es el root, o sea quien recibe, en este caso el proceso 0. Lo que hicimos, bueno, ahí se imprime, ahorita podemos volver a ejecutarlo. Lo que hace el Olgarer, pues efectivamente la diferencia entre el Garer y el Olgarer es que no solicita el root, porque como lo dije, pues se van a actualizar todos, entonces no es necesario el root. Entonces acá quitamos esto. Y el Scatter, pues lo único que hace es invertir el proceso.
lo que envía el buffer y recibe el data, que va a tener un tamaño menor. Listo. Todos ustedes, los que hicieron todos estos ejercicios, me pueden enviar después al correo para los nombres de los integrantes del grupo y el código para yo ponerlo ahí en el documento general y que los demás tengan acceso. ¿Listo? Listo, ¿Y le profe. pones cada uno un correo? No, solo una persona por grupo me manda los nombres de los integrantes y el correo y el código, perdón. Ah, vale. Listo, compílalo y córrelo, por favor. Ay, perdón, ya vuelvo a compartir. Entonces, compilamos. Entonces acá está como el getter, el allGetter y el scatter. Entonces ahora con dos procesos. Es que el problema es que la impresión con dos procesos creo que la hicimos como mal. Y entonces sale como primero Como el proceso 1. desordenado. Sí, exacto. No alcanzamos a organizar el. ¿Cómo se puede organizar eso? Esa es una buena pregunta que no alcanzamos a resolver, profe. De pronto con un API barrier, primero que todo, para que no ocurran las impresiones todas así como mezcladas. Y luego ya internamente, pues ustedes pueden ver si la hacen organizadamente por PID o algo así. ¿Listo? Listo. Muy bien. ¿Qué fue lo más difícil de implementar? No, inicialmente no comprendíamos muy bien cómo funcionaba el Garer, hasta que pues llegó usted y nos explicó un poco más y de ahí para allá solamente fue como hacer variaciones. Una vez se entendió la Ajá. primera función, se hizo las variaciones en las otras dos y fue mucho más rápido. Al final es más fácil. Listo, muy bien, muchas gracias. Seguimos con el segundo grupo, a quienes les correspondía scatter B o getter B, que son ya variables, que son un poquito más engorrosas. ¿Quién quiere compartir pantalla? Yo puedo compartir un momento, Adelante. un pedazo. Segundo. Ya. No alcanzamos como a hacerlo un poco más bonito, pero entonces la idea con scatter B es que si reparte de manera aleatoria, entonces va a tener acá una función, un arreglo que se llama sendCounts, ¿sí? Que va a decir cómo se va, o sea, cómo, de qué elemento va a repartir. Perdón, estoy un poco enredada. Primero creamos un arreglo, ¿no? En este caso, pues utilizamos este de caracteres. Entonces, el sendCounts dice de a dónde va a repartir, de a cuántos va a repartir, de a cuántos elementos. Y luego está el de desplazamiento, que lo que hace es decir de a dónde va. Entonces, pues al primero no le vamos a repartir nada, que sería el bit 0. Al otro, digamos, le vamos a enviar 6 caracteres, entonces ese inicia en 0, ¿sí? Inicia en A. Luego al otro le damos 5, entonces inicia en 6. Al otro le enviamos los otros 5, entonces inicia en 11. La función tiene esta estructura, entonces, bueno, le enviamos el arreglo, luego le enviamos entonces el otro arreglo de cómo se va a distribuir, el de desplazamientos, el tipo de datos y bueno, lo que habían explicado los compañeros. Y lo estamos imprimiendo. Entonces, perdón, es que no me está funcionando el hexagon, no sé por qué. Entonces acá Sí, lo qué pena. Hago un copio. paréntesis. Sí, ya me han comentado un par de problemas. Me toca primero revisar que hay algunos X2Go que no están funcionando bien y otros que no funcionan en PI, mejor dicho. No sé, justo ahorita falló y no sé. Ay. Bueno, entonces acá lo corremos. Este funciona para 4 procesos, como lo dividimos. Se puede hacer un for y de todo, pero entonces para poder hacer como el ejemplo y ya no Sí, no, pero demorarnos tanto el buenísimo. espacio. Buenísimo, o sea, ahí Ya lo está está repartiendo. repartida 0 para el primero, Ajá. 6 para el segundo, 5 y 5. Muy bien. Sí, Entonces, ¿qué es eso lo más es. difícil? ¿Qué fue lo más complicado? Sinceramente, yo estaba súper enredada porque no teníamos la interfaz adecuada. O sea, digamos, el X2Go no me funcionó y estábamos intentando hacerlo con la máquina virtual de mi compañero. Y como que no sé, eso siempre lo confunde a uno. Entonces, nos pegamos una enredada y no pudimos hacerlo
como rápido. Él tiene la parte de Gather. No sé. Ahorita lo miramos, pero digamos que aquí pues me queda claro que es variable lo que se reparte. Y con este, sí, claro. Pues nosotros estábamos tratando de seguir un código de ejemplo, pero entonces ese código era un poco más complicado porque usaba un for para estas dos partes y usaba un residuo cuando no, para poder usar más números de procesos y eso. Nosotros nos limitamos pues a hacerlo a 4 para poder hacerlo más rápido. Uh-huh. Pero entonces sí, es como que la idea es que creamos un arreglo para repartirlo, entonces se puede hacer de otra manera, se puede hacer aleatorio, se puede hacer como, digamos, trabajamos los threads, que, digamos, asignábamos algo inicial, algo final. O sea, entiendo yo que la idea es como que uno acá construye cómo repartirlo y acá cómo se va a mover dentro del arreglo. Uh-huh. Y ya, pues, listo. Se puede complicar mucho más, pero pues nosotros no pudimos ahorita. está bien, no hay ningún problema. Muy bien. Listo, sigamos con el siguiente grupo y ahorita volvemos por si quieren mostrar la otra. ¿Listo? Ah, bueno, listo, gracias. Listo, ahora seguiría el grupo que tenía MPI All to All y MPI All to All V. Ok, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, bien, entonces lo que tratamos de implementar es All to All, que básicamente, por ejemplo, si tomamos una matriz, pues lo que me hace es la matriz traspuesta. Por ejemplo, digamos, teniendo este arreglo acá, matricial, en el que cada fila es un proceso, pues vemos que en All to All, cada proceso le envía a cada otro proceso una parte de su arreglo. Por ejemplo, aquí 0 le envía al proceso 0, el segundo entrada al proceso 1 y así. Entonces, por ejemplo, acá está nuestro código. Lo que tratamos de hacer es básicamente esto, lo mismo. A cada proceso le creamos un vector al cual lo llenamos con su ID y pues básicamente hacer la traspuesta de la matriz. Entonces, acá creamos el vector para cada proceso. Y este es el vector en el cual van a recibir los datos. Acá está el número de datos que se van a enviar a los demás procesos, que básicamente es el tamaño dividido por el número de procesos. Para nuestro código, pues tiene que ocurrir que esto sea una división entera. Y acá está ya la función all to all, la cual... Bueno, aquí es lo que se envía, cuántas entradas se envía, el tipo, dónde se recibe, cuántas entradas se recibe, el tipo, y ya básicamente. Y posterior a eso imprimimos para verificar que el código trabajaba bien. Entonces acá está. El resultado, como vemos, pues la matriz es de tamaño 12 y tenemos 4 procesos, entonces acá está, se envía este send, sería 3, enviamos 3 entradas a cada proceso y acá está la inversa. Si lo probamos igual con 2, por ejemplo. La traspuesta. La traspuesta, acá está. Ajá. Pues... No necesariamente debe de ser cuadrática. Acá está. Ajá. Ok. ¿Cuál fue la mayor dificultad? Pues como ustedes están viendo, todas estas son generalizaciones de lo que uno ya tenía. Entonces uno simplemente ya puede tener casos en los que no tiene que mandar exactamente lo mismo. ¿Y cuál fue como la dificultad acá o lo más importante para poder resolver el problema? Comprender cada una de estas entradas. Porque, por ejemplo, al inicio teníamos un error acá en el send. Que pues estábamos enviando todo el array completo, y cosa que no era. Uh-huh. Entonces comprenderán pues esos pequeños detalles. Siempre el manual es la clave. Sí, sí, sí. Listo. Y ahora en el grupo 4 que tenían el Reduce y Reduce Scatter, sobre todo vamos al Reduce Scatter. ¿Quién quiere compartir? Comparto yo.
¿Ya se está viendo? Sí. José, perdón, una cosita aquí en el chat. José, tranquilo, yo tengo las listas de quienes están en los grupos. Entonces, simplemente la persona que me envía el código me dice, este es el grupo 1, el grupo 2, o el room 1, room 2, y el código y ya está. Y yo tengo las listas. Adelante. Perdón por la interrupción. Pues, ¿qué? Para el primer caso de los views, consideramos este código basándonos en los que aparecían en la referencia. Acá, como tal, que cada proceso va a llenar su espacio de memoria con, ¿qué? Con los números anteriores al proceso que le toca. Mejor dicho, lo que hace es un iota, entre comillas. Luego, el reduce se encarga de escoger uno de esos números y finalmente lo suma. Entonces, haciendo el proceso como tal, acá le hicimos el run para tres procesos y se puede ver que el primero llena con 0, luego con 0,1 y luego con 0,1,2 y finalmente, pues, la suma de qué, de lo que saca, que corresponde al bit, es 3. Digamos, si ya lo colocamos acá para 4, 6 y así sucesivamente. Aunque tuvimos problemas acá para explicar lo del bit y se descontrola a medida que se aumenta o se repite el proceso. Ok, habrá que revisar ahí. Pero no te preocupes, sigue con el otro. Ah, y pues para nuestro código, que es el de reduce scatter, como tal, no pudimos implementar, así que utilizamos el que estabas puesto en la referencia. En este se tienen tres procesos y el reduce toma que unos valores determinados de estos. Luego, esos valores los suma y finalmente los presenta. Entonces, ¿qué? Para el proceso 0 presenta únicamente un valor, para el proceso 2 presenta dos valores y para el proceso 1 presenta dos valores y para el proceso 2 presenta un solo valor. Que en este caso lo que se va a hacer es, como es variable, o sea, una cosa importante para los que no lo habían visto, este reduce scatter lo que hace es hacer un reduce, pero además un scatter variable. Entonces arriba en la figurita de pronto se puede ver, si quieres puedes aumentar ese abrir completamente ese Emacs, darle el cuadradito de esa vaina. Entonces se van a repartir 1, 2, 1. Al principio todos tienen ese arreglo que tiene 0, 1, 2, 3, el otro 4, 5, 6, 7 y el otro no sé qué. Lo primero que se hace es la suma, pero el proceso 1 va a tener dos pedazos, ¿listo? De resultado, digamos que los resultados van a ser un arreglo de 4, repartidos en tres procesos como 1, 2, 1. Entonces el primero suma los primeros elementos de esos arreglos, hace la suma, la reducción, entonces sería 0 más 4 más 8, que sería 12. ¿Sí lo estoy diciendo bien, cierto? Sí, señor. Y luego, sí, pues, exactamente eso. Exacto, el otro sería 1 más 5 más 9 y así sucesivamente. Entonces el proceso 1 guarda 2 de esos resultados. Se va sumando como componente a componente. Simplemente es que el proceso 0 guarda 1, el proceso 1 guarda 2 y el proceso 2 guarda valor da 1 otra vez. Y luego se hace el scatter, ¿cierto? Que el scatter, entonces, ¿qué era lo que hacía otra vez? Pues, como tal, lo que hace es tomar el valor. Ajá. Y lo saca. Y le suma, ¿qué? Dependiendo de la posición en la que esté, le suma 1, en este caso, que es únicamente 1. Uh-huh. O acá le suma, al primero le suma 1 y luego le suma 2, dependiendo de la posición en la que esté. Aunque no entendemos por qué acá suma 2, la verdad. Y pues... Sí, hay que ver la documentación ahí. Y la implementación sí es sencilla, ¿no? Sí, entonces toca es como definir los counts, es cuánto se va a enviar, los bloques, la longitud de los bloques. Después el reduction results es en donde se guardan los resultados, ¿cierto? Sí, sí. Y después tú haces la llamada. Ajá, los imprime y pues, ¿qué? Como se está considerando lo mismo para todos, va a imprimir los números correctos, excepto para el primero y el tercero, por lo que se está diciendo en el programa que imprima 2, pero estos únicamente toman 1. Entonces,
sale es lo que esté guardado en la memoria en ese momento. Ajá. Exacto, entonces el primero solo tenía una longitud, entonces solo el primer valor es válido. En el segundo, o sea, el de índice 1, tiene los dos valores válidos y el otro solamente primero. Perfecto. Hay que aclarar el misterio porque a esos valores 21, pero pues bueno, toca leer más a detenimiento eso. Muchísimas gracias a todos, entonces espero que hoy hayan aprendido más trabajando ustedes que más bien yo hablando y hablando y hablando. Y con esto, digamos, ya terminamos toda la parte de MPI colectivas. Es mucho más de lo que normalmente habíamos visto, pero pues la idea es que ustedes conozcan todo lo que se puede hacer. Y nos falta un montón, nos faltan todas las topologías que se pueden manejar. Se pueden generar como vecinos, sí, topologías de conexión para uno simplemente decirle, oiga, mándele al vecino. Y no importa porque eso ya quedó definido desde el principio, y uno no tiene que estar haciendo el más uno, el menos uno, porque hay conectividades mucho más complejas que lo que hemos visto hasta ahora. Y lo que vamos a hacer ya en las próximas clases es empezar a trabajar ya con el ejemplo particular de qué, de el método de, para resolver la ecuación de Laplace, el método de relajación, utilizando el algoritmo de Gauss-Seitz de Jacobi y Jacobi. Y cómo lo podríamos paralelizar, distribuir la memoria y hacer todo ese trabajo. ¿Listo? Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Profesor. Señor. ¿Podría hacer unas preguntas acerca del proyecto? Sí, voy a dejar de grabar la clase. ¿Listo? Vale.